Hablando del tema de la inseguridad, en el municipio de Huitzilac, en Morelos, sigue escalando la violencia. Delitos como asaltos, robo de vehículos, secuestros. El caso más reciente es el de 3 jóvenes reportados como desaparecidos. Sus cuerpos fueron localizados el fin de semana. El encargado de la seguridad en Morelos, el comisionado de seguridad estatal, de plano recomendó a la población ni detenerse en un punto desolado de la autopista o de la carretera libre entre México y Cuernavaca. Hoy hicimos un recorrido en esta zona y es la información de Santos Briz y Liliana Maret. Sí, hay mucha inseguridad. La verdad necesitan pues moverle más para este tramo de por aquí, que haya más patrullas. Durante un recorrido en el tramo de 59 kilómetros de la carretera libre que va de México a Huitzilac, rumbo a Cuernavaca, no se encontró ningún convoy de la Guardia Nacional. Solo se detectó uno de la Policía Estatal. Los pobladores de este municipio temen ser víctimas de delincuentes y varios comercios a la orilla de la carretera han cerrado por la inseguridad. Imagínense, tanto el comerciante como cualquier persona a veces en las orillas de la carretera se ganan el pan de cada día, ¿no? Y pues no se detengan, pues mejor por qué no dice, pues meto más seguridad, ¿no? Y menos corrupción. Por años, esta carretera ha sido una de las rutas predilectas de los ciclistas. Hoy afirman, es peligroso transitarla. La verdad sí es inseguridad andar por aquí porque sí hay muchas, ha habido muchos asaltos. Que metieran más seguridad, porque la verdad la Guardia Nacional que pasa, pasa pero no se detiene, no hay mucha vigilancia. Ante el incremento delictivo en la región, el comisionado de seguridad de Morelos hizo esta recomendación. Ningún lugar de la carretera donde esté desolado se deben de detener. ¿Por ningún horario? ¿A la hora que sea? En ningún horario. Eso lo levantaron de día. Entonces, para eso, en los lugares poblados, donde están los restaurantes, que mucha gente llega ahí a tomar alimentos y seguir, es lo más adecuado. Comisionado, ¿no hay cámaras en este tramo? Sí hay, pero son insuficientes. ¿Cuántas son? Hay 6 nada más. Este sábado, los cuerpos de los hermanos Luis Enrique, Luis Javier García Díaz y su novia Noemí Guadalupe fueron hallados en el paraje del Fierro del Toro, en el poblado del Capulín, en Huitzilac. Los jóvenes desaparecieron el 12 de abril tras volver de una cita médica en la Ciudad de México. A la altura de Huitzilac, se perdió comunicación con ellos. Los habitantes de este municipio aseguran que los delincuentes vienen de fuera. A veces vienen y hacen a lo mejor cosas aquí y culpan a la gente de aquí, cuando a lo mejor aquí aparecen secuestros, robos y todo eso, ¿no? Pero pues tal vez a lo mejor también es gente que viene de fuera. A veces pasan carros llenos de los de la guardia, ahora la guardia, y la verdad, pues ¿de qué sirve? Aunque te estén atracando, pues ellos pasan como si nada. Entonces a veces se imagina uno que están con ellos.